Cierre los ojos, por un momento. No mire nada a su alrededor y no preste atención a nada más a su alrededor. Respire profundo. Anímese. Respire un momento. Tranquilo. Pausadamente. Ahora imagine que está en otro lugar. En uno muy diferente al lugar donde se encuentra. Está en un bosque. Es un bosque y es invierno. Hace frío, mucho frío. Hay grandes árboles a su alrededor que tienen estos copos de nieve colgando de las ramas. Ahora mírese usted, en su imaginación. Mire su ropa. Lleva usted un grueso abrigo confeccionado con una piel de oso. Es muy tosco. Es primitivo. Incluso puede usted percibir un poco el olor a oso. Pero es lo único que lo mantiene vivo. Las manos. Las manos están forradas con unos guantes de oveja. Abajo, en los pies, alcanza usted a distinguir unas botas, probablemente confeccionadas también con la piel de un animal. Pero su caminar no es agradable. Cada vez que pisa usted, se hunde hasta la rodilla. La nieve es muy gruesa. Y usted no tiene la más mínima idea de dónde está. Por supuesto que sabe que la zona es la zona de los grandes lagos. Estamos al norte de Estados Unidos. En la zona del lago Michigan. Entre Estados Unidos y Canadá. Es una zona boscosa, densa. Pero además, usted ahora mismo está completamente solo. Está completamente solo. Durante la noche, el grupo de cazadores al que usted pertenece se dispersó debido a algo muy extraño. 2 días atrás, el guía indígena que los guiaba para la cacería, un ojibwa, salió a seguir el rastro de un alce. Se escucharon ruidos muy raros y cuando fueron a verlo, solo encontraron restos sangrientos de aquel guía. Su cuerpo estaba despedazado. Había sido devorado brutalmente y había restos por todas partes regados con una brutalidad increíble. Pero es época en que los osos están hibernando y no hay animales salvajes que hubieran hecho eso. De regreso en el campamento, durante la noche, aquellos hombres que formaban la partida de cacería están nerviosos. Tienen hambre, no han podido cazar nada y ahora, sin el ojibwa, el nativo americano que los estaba guiando, será difícil encontrar el camino de regreso a casa. El ambiente es tenso. El frío es muy fuerte. El poco calor de la fogata parece extinguirse cada vez que sopla el viento. Y de pronto hay este extraño silencio en esa noche terrible. Un silencio total y absoluto. Y usted escuchó el extraño sonido de un siseo, una especie de respiración agitada. Algo que nunca había oído en su vida y acto seguido, escuchó una especie de bramido, un sonido raro. Y después, escuchó cómo tronaba el cuello de alguno de sus conocidos, cómo gritaban y daban alaridos al ser atacados por algo que usted no pudo ver porque en ese momento empieza a correr. Ha tenido suerte de estar con su abrigo, sus botas, sus guantes. Pero no tiene un arma, no tiene nada. Solo a la distancia alcanzó a escuchar un par de disparos lejanos. Los gritos de aquellos hombres al ser devorados por algo que usted no pudo ver. Ahora ha caminado toda la noche. Cerca de usted hay un arroyo. El agua cae golpeteando y usted se agacha para tomar un sorbo de agua. Y entonces, alcanza a escuchar el siseo. Sí, esa respiración rara. Que se está acercando a usted. Usted permanezca muy quieto. ¡No se mueva! ¡No haga nada! Trate de respirar suavemente. No voltee. No voltee, por favor. No mire a ninguna parte. Quédese quieto. El siseo se acerca a usted
y ahora le da la vuelta a la cabeza y olfatea de un lado y ahora olfatea de otro. No lo mire. Aquello camina a su alrededor. Cierre los ojos. No lo vea. Finja que no lo ve. Quédese quieto. Alcanza a escuchar cómo aquella criatura, cuando camina, hunde la nieve y rompe las ramas. Cuando pasa frente a usted, usted percibe cómo tapa el poco sol que se filtra. Es algo enorme. Si usted tiene suerte, aquella criatura creerá que es usted, un oso hibernando. Agradezca a Dios que tiene ese abrigo grueso de piel de oso y permanezca muy quieto. Esta criatura casi no ve, pero percibe el movimiento, lo escucha. Ahora mismo, si usted tiene suerte, el golpeteo del agua en el arroyo impedirá que aquella criatura escuche el latido de su corazón. Porque si lo hace, inmediatamente lo va a atacar. Si usted tiene una muy buena suerte, la gigantesca criatura lo devorará en un instante, casi sin sufrimiento. Si no tiene suerte, la criatura lo convertirá a usted en uno de los suyos. Y entonces el verdadero terror comenzará. Usted dejará atrás su abrigo, sus botas. Comenzará a caminar en la nieve. Llegará a su campamento. Ahí donde están sus hijos. Donde está su familia, sus padres, sus hermanos. Y los atacará a todos ellos. Los devorará uno por uno. Los despedazará. Hasta que llegue algún chamán que sepa cómo acabar con usted. Y lo mate. De nada servirá ningún intento. Salvo el de un chamán que sepa cómo. En esta región, la región de los Ojibwa, la región de los Chipewa, de los Cree, aquí, esta criatura que usted tiene a su alrededor es conocida como el Wendigo de los bosques. Es un manitou, un espíritu inmundo, que se alimenta devorando seres humanos. Lo que le acabo de describir es el clásico ataque del Wendigo. ¿Pero qué es esto y dónde ocurre? Déjeme que lo ubique primero en el espacio, en el lugar donde estos fenómenos ocurren. Es en el norte de Estados Unidos, hacia el lado del Atlántico, Minnesota, y por el lado canadiense, Ontario. Es la zona de los grandes lagos, el lago Minnesota, el lago Superior, el lago Michigan, y toda esta zona, que prácticamente es un mar interior, es una zona boscosa, de una vegetación increíblemente densa. En esta zona durante mucho tiempo ha habido tribus nativas americanas, los Dakotas, los Ojibwa, Chippewa, Anishinaabe, los Winnebago. Habitaron en estas regiones, son las antiguas naciones americanas como se les conoce. Estos grupos, en general, tribus nómadas que viajaban de un lugar a otro por las temporadas, creían en la existencia de un espíritu terrible, un espíritu inmundo conocido como el Wendigo de los bosques. También era conocido como el Witigo. En general se le conocía como un espíritu inmundo. Pero esta zona en particular es muy interesante. Es una zona con una densidad de población bajísima. Déjeme que le haga una pequeña comparación. La capital de Argentina es Buenos Aires. Buenos Aires tiene una densidad poblacional registrada de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La región de los Grandes Lagos, y especialmente el Lago Superior, entre la frontera de Minnesota y la región de Ontario, tiene una densidad de población de 3.7 habitantes por kilómetro cuadrado. 3.7. Y esta población se encuentra dentro de las zonas urbanas, es decir, las pequeñas poblaciones que hay. Después vienen cientos de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados en donde no habita nadie, precisamente por el frío. Hay numerosos ríos. Durante el verano es un lugar precioso. Pero cuando el frío llega, las temperaturas pueden bajar a menos 40 grados. El agua se congela totalmente. No hay animales.
los animales emigran hacia otros territorios o entran en periodos de hibernación. Así que la cacería es escasa y es muy difícil lograr la pesca. Porque aun cuando algunos expertos logran abrir huecos en el hielo y pescar, es muy poco frecuente porque el clima hace que sea muy peligroso. Las ventiscas pueden acabar con la vida de una persona en poco tiempo. Pero la escasez de comida es lo que realmente preocupa. En esta región, se cree que el Wendigo de los bosques despierta de la hibernación de la primavera y el verano en algún momento hacia finales del otoño y comienza a deambular durante el largo invierno en los días oscuros y busca seres humanos. Es su alimento principal. Ya sea que los devore él mismo. Es una criatura dual, puede tener una forma física con la que ataca. O bien, puede convertir a los humanos en wendigos para que hagan la tarea por él. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, primero el wendigo ataca a la gente que está sola en los bosques. Y hay una condición muy particular. La avaricia extrema. Matar a un compañero por quitarle algo. Matar a los tramperos. Matar a los buscadores de oro. Pero estar solo puede transformar a una persona en un wendigo. Pero la principal causa, la que más miedo da, es que alguien coma carne humana. Cuando un individuo que está en la soledad, en condiciones extremas, se atreve a comer la carne humana, el wendigo viene a él y lo transforma en wendigo. Y entonces está condenado a ir a cazar a otros seres humanos. Atacará a los propios, atacará a los conocidos, a los hijos. Devorará todo lo que encuentre. Se ha creído durante siglos que las extrañas desapariciones de grupos de cazadores no son otra cosa más que el ataque del wendigo. Ya sea que los devore el propio wendigo o que los transforme en wendigos y estos comiencen a devorar a sus compañeros de partida de cacería. El ataque del wendigo es rápido, preciso, mortal. Pero ¿cómo es esta criatura? Cada una de las naciones originarias de la región de los Grandes Lagos tiene una idea un poco diferente, pero en general, el wendigo es descrito como una criatura enorme, esquelética. Tiene la piel pegada a los huesos. Esto es producto de los meses de encierro. Suele tener, además, ciertos detalles terribles, como por ejemplo, no tiene labios. Han desaparecido los labios. Tampoco tiene dedos en los pies y falta parte de la nariz. Cuando se aproxima a algún campamento es muy notoria su presencia porque huele a carne podrida. El olor del wendigo es muy notorio, es este olor putrefacto y asqueroso. Pero quizá lo que más se hace notar cuando hay un ataque de wendigo es el sonido peculiar de su respiración. Casi todas las naciones originarias de los Grandes Lagos consienten en decir que el sonido de la respiración del wendigo es un siseo profundo. Un sonido que provoca mucho miedo. Cuando el wendigo ataca de día, antes del ataque ocurre una situación inusual. No hay ningún sonido en el ambiente. Aún durante el invierno, en las regiones de los Grandes Lagos y en las zonas boscosas, hay aves y otros pequeños animales que hacen ruido. No es extraño escuchar el ulular de algunos animales, el sonido propio de algunos herbívoros que andan por ahí, pero cuando el wendigo se acerca, todo el sonido desaparece y solamente se percibe el terrible siseo de su respiración. Su aspecto depende del tiempo que tenga cazando. Según las creencias más arraigadas, el wendigo comienza con la apariencia de un humano. Se deforma, por supuesto, al momento en que el wendigo toma posesión del cuerpo de un humano. Es porque éste está en una situación extrema, generalmente esqueléticos. El hambre los ha deteriorado. Y entonces pierde las vestimentas, deja los abrigos, devora a sus compañeros y es cuando comienza la transformación principal. Primero crece. Conforme el wendigo come, crece.
pero siempre tiene más hambre. Está condenado a siempre tener hambre, a siempre querer devorar. Y entonces pierde partes del cuerpo. Pero no porque no pueda reponerlas. El Wendigo se regenera a sí mismo. Esa es su apariencia. Grandes fauces. Las manos se deforman y tienen garras. Pierde el pelo. La piel se vuelve amarillenta con manchas. Y esta criatura comienza a deambular buscando más carne humana. Y así seguirá hasta que llegue en los primeros días de la primavera, en donde buscará una cueva, un refugio, donde pasará el resto del tiempo totalmente ausente. Al regresar el invierno, saldrá de nueva cuenta, ansioso por devorar lo que encuentre. Los primeros días del invierno suelen ser los peores. Es cuando el Wendigo se acerca a los campamentos, a las aldeas, y es cuando el mayor número de personas desaparecen. ¿Cómo se puede matar un Wendigo? Es muy difícil. El Wendigo regenera sus heridas. Una herida de flecha no lo mata. Una herida de trampa puede perder una extremidad y regenerarla. Unos días después vuelve a regenerarla. Una herida de hacha, de un tomahawk, tampoco lo matará. Se le puede matar si se le hiere directo al corazón, pero es muy difícil encontrarlo. No se ve a simple vista y cuesta trabajo dañarlo. En épocas más recientes se ha dicho que con balas de plata, pero ese es un mito europeo. Las naciones nativas sostenían que la única forma de matarlo era golpeándolo directo en el corazón con una flecha. Y enseguida, correr a cortarlo en pedazos. Bañar en sal las extremidades para que no volviera a juntarse, que no pudiera regenerarse. Y solo así se podría acabar con el Wendigo. Pero la mejor forma de acabar con un Wendigo es antes de que se transforme. Cuando comienza a comer la carne de sus compañeros, es cuando se les puede matar. Pero no cualquiera debe hacerlo. Para eso está el chamán. El hombre de medicina. El hombre que sabe cómo. De lo contrario, solamente lo enojarán y acabará con más gente. El Wendigo después vagará por los bosques buscando nuevas víctimas. Especialmente, tomará control de aquellos que hayan comido carne humana. Esto es relativamente raro porque las tribus nativas eran muy respetuosas de esto. Pero cuando llegan los europeos, entonces las cosas cambian. Muchos de los colonizadores europeos que llegaban a la región de los Grandes Lagos eran franceses e ingleses. Perdidos en medio de los bosques, sin alimento, sus armas inutilizadas por el clima, por la humedad, la nieve, se veían forzados a comer los cadáveres de los que iban muriendo de hambre. Y entonces, el Wendigo iba por ellos. Sin piedad, acababa con todos. Se sabe que grupos numerosos de colonizadores, de gente que llegaba de Europa, desaparecieron sin dejar huella. Las tribus no se acercaban a esos lugares. Sabían que el Wendigo rondaba esos lugares. Ahora bien, ¿cómo se mata al Wendigo? Ya le he explicado. Se le tiene que golpear el corazón para que, de alguna forma, se le derribe. Pero es difícil. La siguiente es tenderle una trampa. Pero las trampas no siempre funcionan. El Wendigo escucha el movimiento, escucha cualquier rama por pequeña que se haya roto, escucha la respiración, sabe dónde están los cazadores. Entonces, la única manera es trayendo a un hombre sabio. Alguien que pueda invocar a los antiguos espíritus para que alejen al Manitou, al espíritu inmundo que ha traído consigo al Wendigo. Pero todas las naciones originarias sostienen que la mejor solución es no atraerlo. La gente que sale a cazar y empieza con estas avaricias y agredir y matar a sus compañeros está condenada. Aquel que se atreve a comer la carne de un compañero muerto está condenado. Así que, la historia del Wendigo era una historia de costumbres que deberían respetarse, que no debería suceder.
Esto fue el búnker del cuervo.